Chicos, bienvenidos, estamos una vez más en el canal Raimundo Escuadra, estamos en el canal La lapidus en Youtube y en el canal Raimundo Bajo Escuadra en BitChute. Ojo que también estamos en Patreon, canal Raimundo Escuadra, si queréis allí tengo un montón de vídeos ya. Bueno pues hoy vamos a empezar muy seriamente con un tema que es pues un poco volver al tiempo a tiempos pasados, ¿vale? A tiempos en los cuales hablábamos algo, de algo más que de la IA. En este caso, vamos a comentar acerca exclusivamente de dos cosas. Primero, ¿alguien sabe qué está pasando ahora mismo, aparte de la amnistía y del tema de las eh, manifestaciones en España? ¿Alguien sabe qué está sucediendo en la UE con respecto a la identidad digital que facilitará, por supuesto, el uso del dinero digital de las CBDCs? ¿Alguien se está informando de ese tema? Bueno, pues aquí lo vamos a comentar. Y segundo, una situación muy problemática, muy grave, que es la falta de seguridad de nuestras calles, de nuestras ciudades, de todo Occidente. Preferiblemente, joder, pues con el caso que me han enterado esta tarde, el caso de la nieta de Biden. ¿Vale? Vamos a hablar de este tema, así en plan bonus track, al final. A mí me da miedo viajar, a mí me da miedo irme a otros lugares. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una inseguridad brutal. Y la situación que estamos viendo es distópica, por decirlo bonito. Entonces, estos son los dos temas de hoy. Hoy la IA la dejamos un poco aparte, pero la IA está también, ¿eh? está presente. El vídeo va a ser breve, no espero que sea más de una hora. Y como digo siempre, eh, que sepáis que lo más tocho, lo, lo que digo últimamente es que lo más tocho, lo más potente va a ir a Patreon, ¿vale? Porque esto ahora, como del dinero digital, habla todo el mundo, habla todo Dios. Ya, pero habla un poco, más se tiene que hablar. Hombre, yo ya sé que con mi audiencia multimillonaria, ¿vale? Yo ya sé que mucha gente se va a enterar de este tema. Mis cojones, comenzamos. Bueno, y lo primero, aquí ya sabemos que todos vamos, ya vamos en Lamborghini, lo sabemos, ¿no? Ya no vamos en burro. Joder, pues méteme aquí el, el GPT-4 y a que investigue. Pues de eso se trata el tema: de usar nuestras herramientas, a, las herramientas a nuestra disposición y que, y que investiguen ellos. Mira, puedo usar el Bing Chat porque así hablo con él. Pero también puedo usar, ostras, ya, ya, pero no quiero gastar. En Google Chrome puedo usar las voces de Eleven Labs, que al final lo he descubierto, pero no quiero gastar más, más la API ¿eh? porque bastante estoy gastando. Con lo cual voy a esto del Bing Chat que es gratis. Bueno, cuéntame a ver acerca del dinero digital, de la ID digital y de la nueva normativa en la UE, en la Unión Europea. Gracias. ¿Ah, ya no me hablas? El dinero digital ah, vale. es una forma de dinero que existe solo en formato digital, no en físico, como billetes y monedas, y tiene propiedades similares a las monedas físicas. Este tipo de dinero permite realizar transacciones instantáneas y transferencias de propiedad sin fronteras. Se almacena a través de un soporte electrónico y permite realizar transacciones sin necesidad de dinero físico ni de tarjetas bancarias. Aunque el dinero digital está totalmente regulado y sale de tu banco, las criptomonedas, como el Bitcoin o la moneda lanzada por Facebook, por ejemplo, son creadas por iniciativas privadas y no son controladas por el Banco Central. En cuanto a la nueva normativa en la UE, la Unión Europea está desarrollando el euro digital, una nueva forma de dinero electrónico que funcionará igual que el efectivo. El Banco Central Europeo, BCE, es el emisor de este medio de pago virtual, que nace con el objetivo de complementar el dinero en metálico, no de sustituirlo. Los euros digitales se alojarán en un monedero virtual con el que se podrán efectuar las mismas transacciones que se realizan con las monedas y los billetes. Este proyecto piloto se está desarrollando durante los próximos dos años para abordar cuestiones como el diseño y la distribución, y se espera que esté en marcha para 2026. Además, la UE ha alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta de reglamento relativo a los mercados de criptoactivos. Este marco regulador protegerá a los inversores y asegurará la estabilidad financiera, al mismo tiempo que se facilita la innovación y se fomenta el atractivo del sector de los criptoactivos. Este reglamento histórico pondrá fin al salvaje oeste de lo cripto y confirma el papel de la UE como organismo de normalización en lo que se refiere a temas digitales. Si aquí no pintamos nada ya. Además, me tienes que hablar de la normativa sobre la identidad digital que se está aprobando últimamente en la UE. La Unión Europea-UE ha llegado a un acuerdo político para impulsar la nueva identidad digital europea, EID, que permitirá a los ciudadanos y empresas un acceso universal a una identificación y autenticación electrónica seguras y fiables. Este acuerdo es un paso fundamental para que los ciudadanos puedan disponer de una identidad digital europea única y segura. Con la nueva normativa, propuesta por la Comisión Europea en junio de 2021, los Estados miembros ofrecerán a ciudadanos y empresas carteras digitales que podrán vincular sus identidades digitales nacionales con pruebas de otros atributos personales, como el permiso de conducir, diplomas o una cuenta bancaria. Los ciudadanos podrán probar su identidad y compartir documentos electrónicos desde sus carteras digitales con solo pulsar un botón de su teléfono móvil. Muy conveniente. Las nuevas carteras europeas de identidad digital permitirán a todos los europeos acceder a los servicios en línea con su identificación digital nacional, que será reconocida en toda Europa, sin tener que utilizar métodos de identificación privados ni compartir innecesariamente datos personales. El control del usuario garantiza que solo se comparta la información que sea necesario compartir. A través del denominado panel de privacidad, los usuarios podrán tener pleno control de sus datos y solicitar su supresión, tal como establece el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la UE, y tendrán derecho además a poder utilizar un seudónimo. La Comisión Europea ha destacado que se ofrecerá a todos los ciudadanos de la UE la posibilidad de acceder a los servicios en línea públicos y privados con total seguridad y protección de los datos personales en toda Europa. Bueno, lo primero es decir que como estamos... En la perspectiva precisión, ¿vale? Azulito. ¿eh? Aquí lo que está claro es que todo es factual, ¿vale? Como puedes ver, son enlaces a páginas web y lo vamos a comprobar, ¿vale? O sea, que aquí está todo, ¿vale? Si te fías, claro, de Radio Televisión Española, si te fías de eh, Genbeta Gen Beta, o si te fías del Diario de Sevilla, ahí está todo, ¿vale? O sea, que tan sencillo como eso, yo Google no lo quiero para nada ya. Entonces, esto es todo factual, esto es todo hechos, hechos, normativa. Vale, y vamos a ver si elaboramos un poco, vale, porque ya tenemos todos los datos, solo queremos elaborar para los listos, ¿eh? que ahora se están preocupando de salir a la calle. Yo es que voy a salir a las calles, yo es que voy a manifestarme, yo es que estoy en contra del gobierno, es que no pasa nada, eh, ahora es el momento de hacerlo, no sé qué, vamos a manifestarnos, vamos a declarar eh, que aquí, mmm, cuál es nuestra opinión y que estamos en contra del gobierno. Vamos a ver. No te estás dando cuenta de que mientras tanto, por otro lado, vale, te la están clavando por la espalda, vale. Como tú estás obsesionado ahora en ir a las manifas ¿eh? y en declarar tu rebeldía y tu eh, malestar por esta situación, vale, no te estás dando cuenta de lo que realmente importa en esta sociedad. Mira. Este vídeo va a ser muy corto, ¿eh? Pero vamos, esto es un golpetazo de realidad y de ¿eh? para que los que digan que Pedro Sánchez que es muy tonto, que es que él es lo hace porque está loco o porque eh, no sabe o porque es que no, no no quiere gobernar bien o no puede o no sé qué, no 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 no. Este señor te está muy atado todo lo que hace y está muy 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 respaldado, ¿vale? Esto no es una cosa que aquí se nos ha ocurrido en España y que no se está reproduciendo en otras partes del mundo. Esto es un movimiento global. ¿Vale? No sé si nos estamos dando cuenta, ¿vale? Y ahora, mientras todo el mundo está obsesionado con, ¿eh? a acudir ahí a las sedes del PSOE y hacer manifas y todo eso, no os dais cuenta de la realidad. Mira, atas el concepto de ID digital más el concepto de dinero digital y ya tú no vas a poder salir a hacer una manifa en tu puta vida, ¿vale? Para los listos o para los señores mayores que no saben eh, ni dónde tiene la pirula, ¿vale? Los señores mayores ahora mismo que están muy perdidos, lo sé porque me consta porque lo veo todos los días, eh, no saben lo que es la inteligencia artificial, no saben lo que es el control social, no saben lo que es el dinero digital, no saben lo que es el, la idea digital. Bueno, pues esto es así de simple. Si ahora mismo tú sales a la calle y vas a ir a una manifesta en contra del gobierno, vale, ahora no pasa nada, igual no pasa nada. Ahora mismo no pasa nada, no tiene por qué pasar nada, vale. Pero cuando esté la normativa en su lugar Publicada y en vigor, usted ya no, al día siguiente, ¿vale? Va a tener una repercusión muy clara en, en su economía, por no decir en su salud, pero eso ya es cosas de ciencia ficción y ahora mismo, pues no procede a decir, ¿vale? Eh, usted va a tener una repercusión muy clara en su economía. ¿De qué modo? Pues muy fácil. Vamos a ver. Por eso, en Inglaterra, en el Reino Unido y en tantos otros lugares, cada vez hay más cámaras en las calles, ¿vale? En China ni te cuento, ¿vale? A usted se le ha hecho una... Ah, es que esto en la UE no lo íbamos a hacer. Eh, vale. Reconocimiento facial, ¿no? Bien, no no no, 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 no lo van a hacer, ya, claro. Mira, ahora mismo en China tú no puedes manifestarte, ¿vale? Porque si lo haces, es que yo estoy en contra del gobierno, es que esto lo vamos a parar, es que esto vamos a ir a... La... Esto estamos en contra de la amnistía. Bueno, el día siguiente... Con tu ID digital, ya saben quién eres tú. Porque te han hecho, un, te han hecho una comprobación con tu con la base de datos, eh, centralizada, por supuesto, en la que, pues. Eh, como lo acaba de decir el parato, tienes desde tu pasaporte hasta tu DNI, pasando por tu mm, carne de conducir, ¿vale? Saben que has estado, ¿vale? Si no lo saben, por la ubicación del móvil lo saben por el reconocimiento facial, pero lo saben, vaya si sí lo saben, si saben lo que estás haciendo en casa, cómo no van a saber, no no, ¿cómo no saben, a, van a saber cuándo vas, a dónde vas y, y, y qué es lo que estás haciendo, lo saben todo, ¿vale? Entonces qué sucede, pues que ese mismo día al día siguiente o el mismo día ya vas a encontrar con que en tu cartera digital chupi guay, conveniente ya no te puedes sacar dinero, ya no igual eh, vas a ir a un viaje el día siguiente o, va, o vas a volver en cercanías o en el metro y no vas a poder usar tu dinero porque te lo han bloqueado. Hay una penalización. Usted está protestando contra el gobierno. Eso está muy mal. Usted sabe que esto es un poco conveniente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la ya te ha detectado, amigo mío, y entonces te va a quitar, ay, es que crédito social aquí no va a haber puntaje de esto social, no va a haber. No es necesario, pero sí que va a haber y de digital y dinero digital. Entonces, ese dinero digital te pueden cascar una multa, ¿vale? Y ya veremos tú si la próxima vez vas a ir a una manifa o no vas a ir a una manifa con tu chulería, ¿vale? Ah, es que soy, yo soy muy chulo, yo soy muy dependiente, yo soy muy guay, ¿vale? Yo no me entero de nada, de qué va esta sociedad. Eh, ese es el verdadero problema, ¿vale? El verdadero problema no es la amnistía, eso es, es, es pecata minuta El verdadero problema es el control. Control a un nivel que no se ha visto en la historia de la humanidad, nunca. ¿Vale? Y a usted se la están clavando por detrás, porque están sacando todas estas normativas ahora. ¿Vale? ¿Usted se ha entrado? No. Vamos a indagar en este tema. O sea que hay un acuerdo provisional... Bueno, esto es... Sí, lo de criptoactivos, vale, eso me da igual. Bien. La UE ha llegado a un acuerdo político para... Eh, que no te creas, no, no te creas a, a Bing Chat, ¿vale? Pero vamos a ir a Radio y Televisión Española, por ejemplo. La UE llega a un acuerdo político sobre la nueva identidad digital europea. Permitirá a ciudadanos y empresas un acceso universal a una identificación y autentificación electrónica seguras y fiables, con toda seguridad que tenemos controlado. Aún está pendiente de aprobarse y prevé carteras digitales en las que los usuarios podrán controlar sus datos personales. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, esto es de ahora, porque esto es del 8 de noviembre. Los dos colegisladores comunitarios han llegado este miércoles. A un acuerdo político para impulsar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mucha de la gente que hay aquí protestando, que está muy protestando, no te voy a poner ninguna pega, pero hay que darse cuenta de dónde hay, hay que dedicar la atención, ¿vale? Esta gente es mayor y esta gente vive en el siglo XX. Esta gente no se han enterado que el, nuestra sociedad ha cambiado profundamente, ¿vale? Y a ustedes se la van a clavar de una manera que no se imagina, ¿vale? ¿Nos vamos a ir enterando en España poco a poco? Han llegado este miércoles a un acuerdo político para impulsar la nueva identidad digital europea, que permitirá a los ciudadanos y empresas un acceso universal a una identificación y autentificación electrónica seguras y fiables. La vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Economía y Digitalización en funciones, Nadia Calviño, cuyo país preside este mes semestre el Consejo de la UE, ha afirmado en un comunicado que el próximo reglamento sobre la EID Será un paso fundamental para que los ciudadanos puedan disponer de una identidad digital Europa, europea única y segura. Usted no tenía ya el DNI, usted no tenía el pasaporte, ¿para qué quieres más? Pues está muy claro. Bien, todo es chupiguay. Con la nueva normativa propuesta por la Comisión Europea, en junio de 2021, los Estados miembros ofrecerán a ciudadanos y empresas carteras digitales que podrán vincular, vincular sus identidades digitales y nacionales a pruebas de otros atributos personales. Todo, claro, y luego te dirán, te pondrán la coletilla manteniendo su intimidad. Y entonces te estarán mintiendo, claro, evidentemente. Porque ya me contarás, si pueden vincular tu identidad digital a tus atributos personales de intimidad, poco. ¿Vale? Como el precio de conducir, diplomas, una cuenta bancaria. O una cuenta bancaria, si es que te lo están diciendo muy claramente. Pero bueno, esto no lo van a hacer. No, hombre, no. No, hombre, ¿cómo podrá ser capaz el Estado de hacer algo eso? ¿Cómo podrá, sería capaz el Estado de hacer algo como... Los estados, cómo podrían ser capaces de eh, meternos, dejarnos metidos en una casa durante meses sin poder salir, como si fuesen etarras, ¿vale? Secuestrados todos, como si fuese el, el Estado español fuese una etarra y no, claro, es que están pactando con etarras, ¿vale? Como si nos hubiesen, como si fuésemos sorte galara durante meses sin poder salir de casa. ¿Cómo es posible? No serán capaz, no serán capaces. Bueno, pues es que lo han hecho. Es que ya lo han hecho. ¿Cómo podrá la, la, la nación española convertirse en un Estado fascista? ¿Vale? Con policías persiguiendo a la gente con porras. No, hombre, esto era algo propio de la, del régimen franquista, ¿no? Bueno, a ver si espabilamos ya, ¿eh? Claro, es que esta gente, en su momento, ¿eh? cuando llega el momento de la violencia ejercida por el gobierno, nos callamos la boca y a, y, a, y a callar y a asumirlo y a obedecer, ¿vale? Bueno, pues entonces, ahora los que van de valientes, ¿eh? con las manifestaciones, veremos a ver... Vere, ve, mmm, Habría que ver de esa gente en la época de la pandemia cuáles de ellos estaban luchando por sus derechos en la pandemia, cuando la gente se jugaba verdaderamente el pellejo, ¿vale? Por defender sus derechos y por defender su libertad, ¿vale? Es que ahora es muy chumbi guay porque ahora no te hacen nada, claro, porque ahora puedes, pero cuando no se podía, claro, es que contra el fascismo todo el mundo habla, ¿eh? O el, el comunismo, que me da igual, contra el totalitarismo es todo muy fácil hablar. Pero cuando vienen las porras y cuando vienen eh, lo, los perros eh, los, o, o la, los nidos de ametralladoras, ya veremos a ver si seguimos hablando. ¿eh? Ya vemos si seguimos hablando. Es muy fácil hablar cuando podemos. Porque se nos deja. Los ciudadanos podrán probar su identidad y compartir documentos electrónicos desde sus carteras digitales con solo pulsar un botón de su teléfono móvil. Las nuevas carteras europeas de identidad digital permitirán a todos los europeos acceder a los servicios en línea con su identificación digital nacional que será reconocida en toda Europa sin tener de que utilizar métodos de identificación privados ni compartir innecesariamente datos personales. No, no lo haces tú, ya te lo van a hacer ellos. El control del usuario garantizado garantiza que solo se comparta la información que sea necesario compartir ha asegurado el consejo de una nota. No te está mintiendo. Yo solo necesito saber si has estado en esa manifa, porque si no, si eres un borreguito normal y corriente que tú pagas impuestos como un bendito y tú eh, estás consumiendo como te decimos lo que te decimos que, te, que tienes que consumir y haces lo que te decimos que tienes que hacer, ves las películas que, que, que te decimos que tienes que ver, lees los libros que te decimos que tienes que leer y haces exactamente todo lo que te decimos, no hay ningún problema, no te vamos a mirar nada. Intimidad total. Bueno, intimidad. Tú ya me entiendes. No nos preocupas. Pero si hay un momento en el cual tu actuación da lugar a sospechas que estás eh, en contra de alguna actuación del estado, pues entonces vamos a por ti. Y vamos a tener medios para hacerlo. ¿Vale? A través del denominado panel de privacidad, la guerra es la paz, no te diré más. Los usuarios podrán tener pleno control de sus datos y solicitar su supresión, tal como establece el reglamento. Es que me río por no llorar. El general de protección de datos de la UE. Y tendrán derecho, además, a poder utilizar un seudónimo. Hombre, pues estupendo. Ha precisado el Parlamento en otro comunicado. Sí, mira, eh, a ver, eh, Alejandro Ramírez, ¿vale? Alias. Borrego. ¿Vale? Puedes usar seudónimo, ¿vale? Borrego, ¿vale? Te podemos llamar borrego, porque lo serás. La Comisión Europea ha destacado que se ofrecerá a todos los ciudadanos de la UE la posibilidad de acceder a los servicios en línea privados y públicos, con total seguridad y protección de los datos personales en toda Europa. Además de los servicios públicos, las grandes plataformas de Internet designadas con arreglo a la ley de servicios digitales como AmazonBooking.com o Facebook y los servicios privados que están legalmente obligados a autenticar a sus usuarios, tendrán que aceptar el nuevo sistema para iniciar sesión en sus servicios en línea. ¿Vale? Es decir, que en todo momento, cuando entres a comprar algo, tú sabrán que eres tú y no otra persona. ¿Vale? Entonces te deseo mucha suerte si intentas comprar algo que no, no tienes que comprar. En junio, los colegisladores llegaron a un primer acuerdo político sobre la cartera digital y desde entonces han afinado cuestiones técnicas. La cartera digital será gratis para las personas físicas. Hombre, solo faltaba que encima tengas que pagar tu argolla. Este miércoles ha cerrado lo referente a las firmas electrónicas. La cartera será gratis para las personas físicas por defecto, pero los Estados miembros podrán establecer medidas para garantizar que el uso gratuito se limite a fines no profesionales. Por lo que se refiere al modelo de negocio de la cartera digital, su emisión, uso y revocación serán gratuitos para todas las personas físicas. Y ahora mismo, es que soy muy tontito. yo ahora mismo quiero que esto me lo expliquen, ¿vale? Me lo explique una persona con un coeficiente intelectual de 150, ¿vale? He leído esto en internet. Explícamelo, por favor. Soy muy tontito. ¿eh? cuando quiere. Vale, mm, explícame ese, esas limitaciones en su uso para actividades comerciales o profesionales. ¿A qué se puede referir? Ponme ejemplos y explícamelo paso a paso. Bueno, ya que estamos, me gustaría ver la normativa y que me lo procesase un poco. Pero bueno, seguimos. Mientras va, va trabajando, que como vemos va muy lento, ¿eh? desde que han empezado esto de los GPTs y el GPT Turbo, yo veo que de Turbo poquita cosa. Y eso que lo estoy pagando, ¿eh? pero bueno. Por lo que se refiere al modelo de negocio de la cartera digital, su emisión, uso y revocación serán gratuitos para todas las personas físicas. Revocación. <laughs> pues usted no come. Revocación. Pues usted no compra online. Revocación, pues usted no recibe ayuda asistencia médica. Revocación, pues usted se va al campo off the grid a ver si puede vivir, si acaso media semana, vale, complicadito, eh. Si pues igual vive en un lugar no sé así caribeño, pero yo creo que ni siquiera. En lo referente a la validación de la certificación electrónica de atributos, los Estados miembros proporcionarán mecanismos gratuitos únicamente para verificar la autenticidad y validez de la cartera, así como de la identidad de las partes que confían en ella. Además, los componentes del software de aplicación serán de código abierto, pero se concederá a los Estados miembros el margen de maniobra necesario para que, por razones justificadas, no puedan divulgarse componentes específicos distintos de los instalados en los dispositivos de los usuarios. Hombre, solo faltaba que sea de código abierto para que los hackers entren en ello y empiezan a hackear a diestro y siniestro, ¿vale? Como estamos viendo, que yo tengo las, las positiva, la positividad y la seguridad de que no hay ningún tipo de interferencias por parte de hackers en nuestra sociedad actual, ¿vale? No hubo el otro día en Australia un pedazo de, de desconexión brutal, de ataque informático brutal que afectó tanto a la cadena de suministros a los, todos los puertos de Australia como a la mitad de todos los usuarios de Internet de Australia, ¿vale? Por no hablar de que aquí en España eh, el SEPE, eh, la, la página del SEPE estuvo caída todo, todo el santo día, ¿vale? No no, no hay ningún problema, ¿eh? Como no vemos ataques informáticos todos los santos días con un montón de fraudes electrónicos todos los santos días yo estoy muy tranquilo, ¿vale? Yo ahora ya sé... Que todo el dinero que haya en internet puede desaparecer. Todos mis ahorros, todos mis ahorros que haya en internet pueden desaparecer por arte de vivir lo que, ¿eh? porque me he portado mal con el gobierno. ¿Vale? Sin ningún problema. Todos sus ahorros pueden desaparecer como espuma, porque son eso: espuma voluble que viene y va. ¿Vale? Y todo, bueno, sometido a la, a la autoridad tirana de un gobierno o de los hackers. Eh, instrumentalizados por ese gobierno o por uh, bad actors pues estupendo también se garantizará la coherencia entre la cartera digital como medio de identificación electrónica y el sistema de apoyo en virtud del cual se expide percibes el, el, el horror de esto percibes el horror si hay algún error en o algún ataque informático y pues no te das ni cuenta y de repente cuando tenías eh, 50.000 euros en el banco, en, el, en tu cuenta, pues ahora tienes 30.000 y nadie te se responsabiliza de nada. Y esto es un ataque de informático, es que son badactors y yo me lavo las manos. Y usted ha perdido 20.000 euros por el camino, ¿vale? Y no pasa nada, porque ese dinero como no está, como es virtual, uf, 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 ¿vale? No está, no está, no existe. Es virtual. Ahora vas tú, ¿eh? Al Estado totalitario que tenemos, ¿eh? Y vas y le reclamas 20.000 euros, ¿vale? Si no puedes reclamar ni 300 euros en, en una empresa como Iberia, por ejemplo, ¿eh? vas a reclamar esto. ¿Vale? Al Estado, además. Totalitario. Te deseo mucha suerte. Por último, la ley aclara el alcance de los certificados cualificados de autentic autenticación web que garantiza que los usuarios puedan verificar quién está detrás de un sitio web, preservando al mismo tiempo las actuales normas y estándares de seguridad establecidos en el sector. El reglamento aún deberá ser aprobado formalmente. Hombre, con esto ya se, se eliminará todo tipo de fraude digital y todo tipo de delincuente digital, ¿no? No lo creas. Eh, deberá ser aprobado por, formalmente por la Eurocámara y el Consejo. Antes de que pueda entrar en vigor, tras su publicación en el diario oficial de la UE, modificará el, auto, el actual reglamento 2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Pues usted está en Oceanía, lo que pasa es que usted no se da cuenta, ¿vale? Esto te va a encantar. ¿Vale? Esto es maravilloso. Bueno, primera locura. Pero hay más. Vale, bueno, por cierto, ya que este hombre se lo ha currado, pues vamos a ver. Vamos a leerlo. Las limitaciones en el uso de firmas electrónicas gratuitas para actividades comerciales se refieren a restricciones impuestas para evitar que las empresas o profesionales utilicen estos servicios gratuitos en sus operaciones regulares, que normalmente tenían un coste asociado. Pueden variar según la jurisdicción y los detalles específicos de la regulación, pero aquí te presento algunos ejemplos. Limitación por volumen de uso. Podría haber un límite en el número de firmas electrónicas si una persona puede usar de forma gratuita en un periodo determinado. Si una persona excede un número de firmas al mes, podría considerarse uso profesional y requeriría, requeriría una suscripción, su, suscripción de pago. Aquí, como hemos visto desde el minuto 1, la IA es capitalismo a ultranza, de una manera brutal. Ríete tú de la imagen típica del judío o del catalán. O sea, ríete. Ejemplo, un autónomo que firma contratos regularmente podría superar el límite de firmas gratuitas en un mes y a partir de ese momento necesitaría pagar por el servicio. ¿Vale? Por tipo de documento, las firmas electrónicas gratuitas podrían estar limitadas a ciertos tipos de documentos, excluyendo aquellos típicamente asociados con operaciones comerciales. Una persona podría usar la firma electrónica gratuita para firmar documentos personales como un contrato de alquiler de vivienda, pero no para firmar un contrato de servicios profesionales o acuerdos comerciales. Limitación por tipo de usuario. La oferta gratuita podría estar disponible solo para individuos y no para entidades legales como empresas, asociaciones o autónomos registrados. Uno en particular podría usar la firma electrónica gratuita para sus asuntos personales, pero una empresa no podría usar la misma oferta gratuita para firmar contratos con sus clientes. Funcionalidades avanzadas. El servicio gratuito podría ofrecer funcionalidades básicas, mientras que las características avanzadas necesarias para ciertas operaciones comerciales podrían estar disponibles solo en versiones de pago. La versión gratuita permite firmar documentos básicos, pero para agregar sellos de tiempo o verificar la identidad de firmante de manera más avanzada sería necesario optar por versión de pago. Y puestazo, el gobierno se lo lleva. Verificación del uso, proveedores de las firmas electrónicas podrían requerir que los usuarios declaren el propósito de su uso, reservándose el derecho de verificar si se está haciendo un uso apropiado de la versión gratuita. Un usuario podría tener que declarar que la firma electrónica será utilizada solo para propósitos no comerciales y el proveedor podría realizar controles aleatorios para asegurarse de que se cumpla esta condición. Estos ejemplos muestran cómo se podrían implementar restricciones para asegurar que las firmas electrónicas gratuitas se utilicen principalmente para fines personales y no comerciales, manteniendo la sostenibilidad del servicio para sus proveedores y asegurando que las empresas contribuyan de manera justa al costo de los servicios que utilizan. La combinación... De ID digital y cartera digital me resulta distópica como poco. Hazme un informe detallado del tema y propon soluciones. Complejo, claro. Y ya se lo va a estar currando. Bueno, mientras está currándose la respuesta, vamos a hablar del bonus track que os va a encantar. El servicio secreto, o sea, esto es rescate en LA o en Nueva York. Que en este caso, rescate en Georgetown, ¿vale? O sea, os va a encantar. El servicio de secreto de Estados Unidos repele a tiros un ataque contra un coche del equipo de seguridad de una nieta de Joe Biden. Si pueden hacer esto con la nieta de Joe Biden, ¿cómo no lo va a hacer con un, con un paria random, ¿vale? Por ahí de, la, de los Estados Unidos, ¿vale? Esto es muy serio, ¿vale? Esto significa, bueno, pues anarquía total, ¿vale? El Servicio Secreto de Estados Unidos ha repelido a tiros un ataque contra uno de los vehículos utilizados por el, los agentes del equipo de seguridad de Naomi Biden. Pues, pues, pues mira, si se ponen, porque no se ha puesto, porque esto básicamente se trata de un delito común. Pero si se ponen en un ataque coordinado y organizado, mañana mismo al propio Hunter, bueno, al Hunter igual no hace falta, ¿vale? ¿A quién haga falta? ¿A la nieta? ¿O al, a la mujer de Hunter? ¿O a la mujer de Biden? ¿O a quien sea? ¿Vale? Sabiendo eso, <laughs> es acojonante. ¿eh? Sabiendo sus rutas, su... Eh, su... <laughs> es que yo lo digo, ¿eh? o sea, esto esto lo dices en los años 80, dices, hombre, pues eso sí, claro, dices, rescate Nueva York, bueno, pues esto... <laughs> Esto es una cosa como muy distópica, muy futurista. Quizás en el 2000 y pico, no sé qué. Pues fíjate que en esa época, el 2000 y pico, era una cosa muy lejana. ¿Vale? Esto, bueno, pues algo. Sí, quizás suceda, pero muy, muy, muy lejos, muy tarde. Pues en el mismo momento, precisamente, cuando las máquinas puedan hablar. <laughs> bueno, pues ya. ¿Vale? Es que ya. Y esto ya es realidad. ¿Vale? Hombre, y al paso que va la burra, pues. Eh... <laughs> Eh, dentro de poco vamos a poder tener pues eso, pues ¿qué, qué es Los Ángeles y qué es San Francisco, si no es un puto presidio de gente que tienen básicamente que tienen un, un futuro muy negro y que viven básicamente día a día como los que hay en Skid Row, como los que hay en las calles del downtown de San Francisco, gente sin ninguna esperanza de futuro, gente que su vida bueno básicamente es una cárcel eh, entre el fentanilo y la suciedad y, las, y, y los, los campamentos de indigentes, ¿vale? Todo distópico más no poder, ¿vale? Nadie lo hubiese imaginado hace tampoco mucho tiempo, ¿eh? El servicio, o sea, es que dices, esto es, bueno, rescate en Nueva York O, por, por ejemplo, la expansión ahora de, del Cyberpunk 2077 Que no te tienes que ir tan lejos, ¿vale? Eh, Cyber, Cyberpunk eh, 2077, eh, ¿cómo era? Liberty, Phantom Liberty Uf, Esto, madre mía, se, secuestran a la, a la <laughs> presidenta de los Estados Unidos Bueno, pues podría hacerlo mañana porque visto lo visto, ¿vale? El Servicio Secreto de Estados Unidos ha repelido a tiros un ataque contra uno de los vehículos utilizados por los agentes del equipo de seguridad de Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden. Pero no ven el pedazo de coches que habrá, el pedazo de, 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 de desfile, de procesión que tienen ahí y, y aún así se atreven. En Georgetown, uno de los barrios de Washington. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony U. Guglielmi. Ha confirmado que sobre la noche, medianoche de este lunes, agentes de esta agencia federal se toparon con lo que posiblemente eran tres individuos rompiendo una ventana de un vehículo gubernamental, que en ese momento estaba desocupado. Ah, bueno, porque estaba porque no había nadie, por míos no se han enterado. Durante este encuentro, un agente federal disparó un arma reglamentaria y se cree que nadie resultó herido. Los delincuentes huyeron inmediatamente de la escena en un vehículo rojo y se envió una alerta regional a las unidades de apoyo. Ha contado Guglielmi en un comunicado que recoge la cadena CNN. Google me se ha señalado que durante el suceso no se produjo ninguna amenaza para ninguna de las personas cuya seguridad está a cargo del servicio secreto y que ya está siendo investigado por el departamento de policía metropolitana de Washington. De acuerdo con una fuente a la que ha tenido acceso la cadena, el agente involucrado forma parte del equipo de seguridad de Obama y Biden. Ay, Dios mío, menos mal que no ha sido nadie, no ha resultado nadie herido. Porque si hubiese resultado herido uno de estos atracadores gentuza, hijos de puta, ¿vale? yo hubiésemos podido tener igual otro eh, Black Lives Matter. Pero claro, eso, si Biden hubiese sido capaz de pararlo, igual no hubiese no, no se hubiese dado otro caso, claro, de ese estilo. Porque, no sé, eh, si es Biden el, o, o la nieta de Biden, pues yo creo que está justificado el uso de la violencia, no sé. Igual había que dejarles que les robasen todo lo que hubiese en el coche, ¿vale? Como estamos en un mundo tan a la inversa vale pues igual habría que haberla dejado que le violasen a la a dieta de Biden eh, que a los, los hubiese masacrado a los agentes de seguridad eh, y bueno hubiesen marchado de, de rositas porque no sea que hay por miedo a que se nos active ahora otro otro otras manifestaciones de Black Lives Matter y luego por si acaso porque bueno, no nos seamos considerado como racistas vale entonces habrá que darles todo lo que quieran, ¿vale? Como ahora en Israel, bueno, pues hombre, claro, es que esta gente nos tienes que dejar la posibilidad de meternos en tu casa, masacrar a toda tu familia, eh, llevarnos a tu hija ¿eh? y violarla, y, y bueno, y tú que no digas ni mu. Y cuando se te ocurra decir ni mu, ¿vale? Te machacamos y te decimos que, oye, que ella está bien, fascista, asqueroso, cállate la puta boca y déjate de violar. ¿Est ¿Estamos en este mundo? Sí, estamos en este mundo, ¿vale? Aquí, ¿vale? En la locura. ¿Vale? Somos conscientes del de mundo que nos han fabricado. Porque yo esto no esto no, ni lo quiero ni lo he fabricado yo. Esto nos lo han fabricado desde arriba. ¿Vale? Te va a encantar. Bueno, pues ya te digo, es que no, aún no mucho tardar, ya te digo, 20 años quizás. Pues igual un día te encuentras con que secuestran a la presidenta de los Estados Unidos, secuestran al presidente de los Estados Unidos, a la hija, a la nieta. Da igual, porque esto es una anarquía y esto es un horror. ¿Vale? Un horror. Y a ver lo que nos ha creado este hombre. Por decirlo de alguna manera. Identificación digital. Se refiere a un conjunto de credenciales electrónicas que se utilizan para confirmar la identidad de un individuo en el entorno digital. Acceso a servicios gubernamentales, como tramitación de documentos, votaciones electrónicas, ¿vale? Ah, es que usted no puede votar a Vox, porque es que ahora mismo lo hemos ilegalizado. No, nos aparece aquí en la papeleta digital. No, no aparece nada. ¿Por qué? Pues, pues joder, pues es que no existe, no está. ¿Vale? Porque es ilegal. Es que es como ETA. Y ahí usted no vota a Vox. Y se acabó. Es que fíjate, usted tiene a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez o Pedro Sánchez. Ah, pues, oh, joder, pues es que encantado, ¿vale? No, bueno, hay mucha libertad. Usted tendrá pues, dos o tres, pues sí, algún, algunos miembros de la oposición de estos, eh, pues eso, disidencia controlada y organizada por el gobierno, ¿vale? Para que usted tenga falsa sensación de, de libertad. Pero al final será todo lo mismo, ¿eh? Y, o, y, si, acaso, y si, si acaso te dejan elegir, ¿vale? Votaciones electrónicas, o te pueden dejar, sí, tienes a la oposición, pero la oposición no llega nunca, porque la votación digital siempre está bañada a, a, a favor del gobierno, y ya tienes, pues, eso, una dictadura de facto. Pero bueno, voy en una democracia mejor en el mejor de los mundos posibles. Transacciones bancarias y financieras para realizar pagos, transferencias. ¿Vale? O sea que la identificación digital se usa para realizar pagos, transferencias. Vale. Ahora le vamos a preguntar por el lado más distópico, a ver qué no nos aclare verificación de plataformas online redes sociales comercio electrónico etcétera preocupaciones pues el riesgo de que datos personales sean recopilados compartidos o utilizados inapropiadamente seguridad vulnerabilidades ataques cibernéticos robo de identidad nunca en la puñetera vida hasta hoy ha habido una mayor cantidad de ataques informáticos como ahora nunca es ahora el momento de hacerlo acceso desigual no todos tienen el mismo acceso a tecnologías digitales control y vigilancia potencial uso para monitorizar y controlar a los ciudadanos Cartera digital. Una cartera digital almacena medios de pago electrónicos como tarjetas de crédito o débito y otros do documentos importantes de forma digital. Usos comunes. Realizar pagos. Entidades físicas o en línea. Almacenar documentos, licencias de conducir, tarjetas de identificación, etc. Gestión de recibos o facturas. Digitalización, almacenamiento. Eh, tampoco hay que inventar mucho. En China ya no puedes viajar. ¿Sabes qué pasa? Ahora mismo los que están haciendo aquí en el camino de Santiago que vienen a España. Y son chinos, esa gente son, pobrecicos míos, son borreguitos puramente eh, leales y, y sumisos. ¿Por qué? Porque el que no, no puede salir de China. Es que no puede ni salir ni, ni a 30 kilómetros, ¿vale? Entonces, los que salen son borreguitos, pobrecicos míos, ¿vale? Preocupaciones. Seguridad de los datos. Riesgo de hackeos y fraude financiero. Dependencia tecnológica. Pérdida de acceso en caso de fallas tecnológicas. Exclusión digital. No todos los usuarios tienen acceso a dispositivos inteligentes. Soluciones propuestas. Mejorar la seguridad y privacidad. Cifrado avanzado. Garantizar la seguridad de la información almacenada y transmitida. Políticas de privacidad estrictas. Regular cómo se pueden usar y compartir los datos. Autentificación de múltiples factores. Aumentar la seguridad en el acceso a la identidad y cartera digital. Fomentar la accesibilidad y la inclusión digital, educación e información, capacitar a los usuarios en el uso de técnicas digitales. Pero si esta gente no sabe ni lo que es la IA, ya llevamos ya un año. Pues poco a poco. Facilitar el acceso a la tecnología, subsidios o programas para garantizar que todos tengan acceso a dispositivos y conexiones a Internet. Sí, como la de España, Uf, una infraestructura estupenda. Transparencia y control para el usuario, consentimiento informado. Ah, vale, sí. Si no, no comas, no comes. Los usuarios deben tener claro cómo y para qué se usan sus datos. Opciones de personalización. Permitir a los usuarios controlar qué datos comparten y en qué condiciones. No hace falta ser muy listo para poder ser capaz de buscar cosas ya distópicas en YouTube. ¿Vale? Amazon. Uh -huh. Tienda. Eh, sí, sí, sí. Esto lo vi el otro día. Este fin de semana. ¡Hombre, qué bien! Las tiendas futuristas de Amazon donde no pagan las cosas. Usted tiene un torno. Y usted si no tienes un QR, usted no entra. Esto a este es lo que vi yo. Bienvenidos al primer Te supermercado que ya no tiene ningún empleado, todos fueron reemplazados por robots e inteligencia artificial. Pero usted es que dice, chalado, hombre. A año 2022, tú ves este, este vídeo en el año de 2022 en España y dices, ya está el chalado, pero esto es que dice, Yo no lo entiendo. Es 100% digital, despidieron a todos, desde cajeros hasta el señor. Que sí, que sí, que va a venir, van a venir. Los roboces van a venir, que no es ninguna mentira Que no es una trola, que no es una Un fake news Te saluda la entrada, despedidos Los únicos empleados son Los robots digitales, vamos a ver Estos chicos que están ahí poniendo cosas Son las órdenes de los que compran en línea La gente que ya le da tanta flojera A venir al supermercado y ordenan esto, estos chicos les van llenando su carrito y lo recogen. Mira, que te juega. va a encantar esto. Aquí están los carritos con mira, la. Mira, el carrito es todo digital, ¿vale? Pantalla. QR, ¿tienes QR? No, pues yo no tengo móvil. Es que soy muy guay No, bueno, o, o, muy, muy, soy muy rebelde. ¿Eh? Ahí este te lo hecho chupi chupiguay, comediente, o lo hecho un rebelde. si Te va a dar igual. <coughs> yo es que estoy. Pff, vivo off the grid, ¿vale? Yo vivo en el monte, ¿vale? Pero coño, ¿en algún momento tendrás que comer la parte de raíces alguna cosa? Pues mira, muy fácil, porque yo voy luego y atraco. <laughs> Atraco un supermercado. Digo, sí, le tendrás que atracar, hijo mío. Porque no vas a poder comprar. Porque si tú vas a comprar una simple lata de Coca-Cola, te darás un torno y no podrás entrar. Te dice bienvenido. Y para poder iniciar tienes que conectarlo a tu cuenta de Amazon. Aquí el carrito te da un curso de cómo usarlo. Y otra desventaja que veo es que ya no puedes poner a, a tu bebé en el carrito. Ya, Eso es lo de menos, no se puede. En algunas tiendas solo... Pones el producto así y solito lo va escaneando... Ahora, bueno, pero es que esto en España no va a venir nunca. Yo, estoy, yo voy a seguir usando dinero efectivo. Sí, claro. Ah, sí. 10.000 euros. Intenta gastar ahora 10.000 euros. A ver si puedes... Eh, coño, si es que a mí me cuesta gastar los propios 50 euros, billetes de 50 euros, que es lo que manejo, y me está costando un huevo. Y no, 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 no saco manera de, 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 de gastar los 50 euros, ¿vale? Bueno, porque como esto es digital, como todo es compra digital, claro, mientras puedas. Pero, ¿qué sucede si mañana mismo.? Y es que yo he ido a la manifa, pero ¿cómo me van a hacer algo? Bueno, pues usted al día siguiente va a comprar en Amazon, va a comprar en el corte inglés, va a comprar en el Zalando o en Zara. Y usted no puede comprar. ¿Por qué la han bloqueado la cuenta? Pues entonces te deseo que vayas pensando en hacer las maletas al bosque ¿eh? y vivir, o en los Monegros puedes vivir. Si puedes vivir en los Monegros, es estupendo. Pues te va a encantar seguimos permitir a los usuarios controlar qué datos comparten y en qué condiciones, uf, todo estupendo. Crear leyes que protejan los derechos digitales y de los ciudadanos. Marco legal robusto, hombre, robusto va a ser. Vigilar y hacer cumplir las regulaciones, estupendo. Blockchain, no sé qué, todo es chupiguay. Vale, el desarrollo de nuevas tecnologías teniendo en cuenta la equidad, la justicia y los derechos humanos. Venga, hombre. A ver, ¿no percibes el contenido profundamente distópico de esto? Teniendo en cuenta que en China ya se está produciendo algo similar. Detállame más. A ver, pues es que ahora mismo las directivas de la de OpenAI no me permiten hablar mucho. Es cierto. Ah, bueno, me das la razón. Uh -huh. Uh -huh. Sistema de crédito social. En China, el gobierno ha implementado un sistema de crédito social que asigna y ajusta puntajes basados en el comportamiento y confiabilidad de los ciudadanos y empresas. Hay tecnología para facilitarlo. Este sistema utiliza una vasta cantidad de datos recopilados a través de diversas fuentes, incluida la actividad en línea para influir en el acceso a servicios y oportunidades. Ah, es que esto aquí no lo van a hacer. Vigilancia masiva se utiliza tecnología avanzada de vigilancia, incluida el reconocimiento facial, para monitorear a la población. Esto puede llevar a una sensación de estar constantemente observado y evaluado. Implicaciones distópicas globales. Privacidad de autonomía. La integralización de la identidad digital y las carteras digitales podría conducir a una vigilancia y un seguimiento más exhaustivos de las actividades individuales. Esto plantea riesgos significativos para la privacidad y puede dar lugar a una sensación de pérdida de autonomía personal. Centralización del poder. Cuando los gobiernos y las grandes corporaciones controlan estos sistemas, existe el riesgo de una centralización excesiva del poder y de la información. Esto podría llevar a abusos de poder, discriminación o decisiones arbitrarias que afectan a la vida de las personas. Exclusión y control social. La dependencia de sistemas digitales para servicios básicos podría excluir a aquellos sin acceso a la tecnología o a aquellos que no se ajustan a las normas establecidas por las autoridades. Me lo está diciendo en el GPT-4. ¿eh? Además, el uso de estos sistemas para influir o controlar el comportamiento social es una preocupación ética significativa. Soluciones y salvaguardias. Guardarraíles, tal vez. Regulaciones estrictas en la recolección y el uso de datos. Establecer límites claros sobre qué datos se pueden recopilar y cómo se pueden usar con un enfoque en la minimización de datos mecanismos de consentimiento y control del usuario como con las vacunas ¿no? tú consientes a que es que si no Tú tienes que consentir ¿vale? pero es decir te la pones o te la pones pero te damos una hojita de consentimiento por pues si, si sucediese algo malo y nos lavamos las manos como pilatos o sea que usted realmente que usted quería ponerse esta mierda ¿no? Digo, si es que no me dejaban opción, si es que me echaban del trabajo, si es que me hacían la vida imposible, si es que me presionaban de manera socialmente, ¿vale? No tenía otra salida. Bueno, pues usted escríbame un consentimiento informado. No se preocupe que si algo malo le sucediese, nosotros no tenemos nada que ver, porque usted ha querido voluntariamente hacerlo. Asegurar que los individuos tengan control sobre sus datos y puedan optar por no participar en sistemas que consideren invasivos, y claro. Descentralización de la tecnología. Utilizar tecnologías como blockchain para descentralizar la gestión de la identidad y las transacciones financieras, reduciendo el potencial del control centralizado. Transparencia y responsabilidad. Garantizar que los sistemas sean transparentes en su funcionamiento y que haya mecanismos para responsabilizar a los que operan. Claro. Inclusión y accesibilidad. Asegurar que estas tecnologías sean accesibles para todos, evitando la exclusión digital. Ética y derechos humanos. Como los que hay en China, ¿no? desarrollar y aplicar estos sistemas con un enfoque en la ética y el respeto a los derechos humanos. Ahora pregúntale a Xi Jinping, que ni siquiera se puede hacer una foto de él, eh, incluso para lavarle. ¿eh? pregúntale a Xi Jinping lo que le, él defiende los derechos humanos. Te dirá que sí, que soy el primer defensor de los derechos humanos en China. ¿Se ¿Te ocurra a, a opinar lo contrario? Pues a la cuneta. En resumen, aunque la tecnología de identificación digital y carteras digitales ofrece muchos beneficios potenciales, es crucial abordar estas preocupaciones distópicas mediante las regulaciones robustas, transparencia y descentralización y un fuerte enfoque en los derechos y la privacidad de los individuos. ¿Tú crees? Yo ya metiéndome en temas que no me, no me incumben. A ver, si no, tú tienes todas tienes las culpas. Simplemente dame una opinión. Tienes un punto importante. Por lo menos me da la razón, mira. Tienes un punto importante al considerar la perspectiva de los gobiernos respecto a la implementación... ¿Quién watcher? Podríamos decir aquí. ¿Quién vigila al vigilante? Ah, es que yo, yo os digo que esto lo voy a hacer con todo respeto a la privacidad, a la intimidad y a los derechos más básicos del ser humano. Vale, pero tú vigilas, tú eres quien está mirando la cámara. Eh, a ver a la señora que está... A la, o a la chica que está... Eh, haciendo sus necesidades. Eh, o al... O, o al, a, al señor que está hablando con un amigo de cualquier tema. Eh, pero usted lo sabe todo. De lo que han dicho, de lo que no han dicho, de si han insultado a algún... Eh, a algún político importante. O bueno, pues si se podría llevar a cabo algún tipo de repercusión. Eh, para que ese señor no se le ocurra decir más que veces estas cosas. Porque eso está muy mal. Eh. Fomento de regulaciones centradas en derechos y privacidad. De democracias liberales, en países con fuertes tradiciones democráticas y respeto, respeto por los derechos individuales, es más probable que se fomente la implementación de regulaciones que protejan la privacidad y los derechos de los individuos. Donde será en Marte, porque aquí no. ¿eh? Estos gobiernos su suelen enfrentar presiones de grupos de defensa de la privacidad, la sociedad civil y la opinión pública para asegurar de de que estas tecnologías no infrinjan los derechos civiles. Hombre, si es así, plataformas de estado de negros y tal, pues entonces sí les hace caso, pero si no, si eres un blanco, eres heterosexual y eres un... un paganini de esto del montón, no te preocupes que no te van a hacer ni puto caso. Contextos autoritarios. En regímenes más autoritarios o en aquellos con historiales de vigilancia y control sobre sus ciudadanos puede haber menos incentivos para promover regulaciones que protejan la, la privacidad y los derechos individuales. En esos casos... Como mencionaste, estas tecnologías pueden ser vistas como herramientas útiles para el control y la supervisión. El caramelito para los gobiernos. La capacidad de monitorear y rastrear las actividades de los ciudadanos a través de la identificación digital y carteras digitales es sin duda atractiva para cualquier gobierno interesado en el control y la supervisión. Esto puede incluir tanto la prevención y detección de delitos como el uso más cuestionable de supervisar y controlar el comportamiento de los ciudadanos. Balance. Un tema clave es el balance entre seguridad y privacidad. Algunos gobiernos pueden argumentar que la implementación de estas tecnologías es esencial para la seguridad nacional o para combatir el fraude y el crimen. Sin embargo, este argumento a menudo choca con las preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. Influencia de organizaciones internacionales y acuerdos globales. Pueden jugar un papel crucial en, estándares, en establecer estándares y normativas para la protección de datos y la privacidad. La presión y las directrices de las entidades pueden influir, influir en estas políticas nacionales. Sí, claro. Nos, la UE nos va a ayudar a salir del entuerto ahora. En conclusión, si bien algunos gobiernos pueden estar motivados a implementar regulaciones de que protejan la privacidad y los derechos individuales, otros pueden ver estos sistemas como herramientas útiles para el control. La dinámica exacta dependerá de, en gran medida del contexto político y social de cada país, así como de la presión ejercida por la sociedad civil, los grupos de defensa de la privacidad y las organizaciones internacionales. ¿Tú sentiste que pudiste hacer algo en la pandemia en contra de las actuaciones eh, fascistas que te oprimían? Bueno, pues si la respuesta es no, ya sabes lo que va a suceder ahora. Un saludo y hasta pronto.